La tarde con 5 minutos, vámonos al Congreso de la República. Ahí se encuentra nuestra compañera Katia Cruz. Katia, adelante. Perdón, señores periodistas. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, la bancada fujimorista se dispone a dar una conferencia de prensa en torno al caso de su colega Cecilia Chacón, que el día de ayer fue sentenciada, condenada a 4 años de prisión suspendida por presuntamente ser cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. Vamos a escuchar al congresista Alejandro Aguinaga. Hacia una familia, a la familia del general Walter Chacón. Y como corolario de esta situación nefasta y que muestra pues el lado más oscuro y perverso de la acción de la justicia en el Perú, se condena sin ninguna prueba a Cecilia Chacón, congresista del grupo parlamentario fujimorista. Pensábamos que estas inquinas ya eran parte del pasado, que habían concluido en algún momento en el 2006. Pero vemos que a esta familia, violando todos los plazos de un debido proceso, durante 12 años se les ha perseguido y se les sigue persiguiendo. Al general Walter Chacón no solamente se le puso en prisión de manera injusta, sino que se le fueron prolongando los tiempos de reclusión. Las leyes decían que 18 meses una persona que no es sentenciada tenía que ser liberado. A él se le aumentó a 36 meses y seguía en prisión. Y luego, en todo exceso que tenemos que rechazar, porque la justicia tiene que guardar el equilibrio y los principios de presunción de inocencia y debido proceso, se le pretendió prolongar a 72 meses. Contra lo que podríamos esperar, la Corte determinó que no estuviera más tiempo. Y el Tribunal Constitucional tuvo que emitir sentencia porque esta situación era insostenible. Y ya fue liberado de estos procesos y no había autor. Y sin embargo, a la congresista Chacón se le condena como coautora donde hay un autor inexistente. Por eso es esta seria contradicción en los injustificados sustentos que pretende dar esta sala penal. Si no hay autor, ¿cómo vamos a condenar a un coautor? No se ha respetado en nada las presentaciones que ella ha hecho sobre lo que es su patrimonio, sus ingresos, sus egresos, no fueron tomados en cuenta para nada por esta nueva sala. Y voy a cederle la palabra a Luisa María Cuculiza. Gracias, Alejandro. Yo voy a hablar sobre la familia del general Chacón, de Aurora y del general Walter y de sus hijos. He tenido la oportunidad de conocerlo muchísimos años atrás. Familia totalmente honorable. Yo no sé cómo ha podido haber tanta persecución malsana sobre esta familia. Afortunadamente ellos se mantienen unidos, es una familia extraordinariamente unida, un hogar totalmente constituido. Conozco desde los abuelos de Cecilia. En la actualidad su abuela todavía sigue trabajando en Tumbes. Es una familia que ha trabajado, Aurora ha trabajado desde los 15 años. Y esto no puede ser posible, que como ya ha dicho Alejandro, si el general Chacón no ha sido sentenciado, porque durante todo el tiempo de encarcelamiento, que han sido 3 años en la cárcel y 5 años de arresto domiciliario, no se le probó nada. Y al no probársele nada, no han podido sentenciarlo. No es que no hay sentencia, Chovel, sí hay, que no hay nada. Entonces, ¿qué hace Cecilia en este problema? Yo creo que este lado ya hay que desecharlo del país, porque no podemos seguir siendo perseguidos porque dijo un periódico, porque dijo el otro periódico, y que muchas veces esos dichos y hechos no existen. Entonces yo acá doy un testimonio fiel de la honorabilidad, de la fortaleza de esta familia, y sobre todo cada uno de ellos honestos y criados, hombres y mujeres de bien, por esta familia que conformó Aurora y Walter.
Yo creo que ya es justo y necesario que termine esto y que Cecilia venga a trabajar pronto al Congreso, porque esa es la justicia que el Perú necesita. Muchas gracias. Luis Alvarado. Bueno, nosotros aquí queremos decirle a la familia Chacón y especialmente a Cecilia que no está sola. Quienes hemos sufrido la persecución sabemos lo duro que es, no solamente para ella, para sus hijos, para los padres, para sus hermanos, porque en este supuesto castigo que le quieren dar, cae toda la familia. 8 años no han sido suficientes para el sistema anticorrupción para probar que el padre se había enriquecido. No lo probaron, pues, porque no hallaron ninguna prueba, porque este señor demostró cómo tenía sus bienes. Pero seguía el trámite con la hija. Y a pesar que al padre no le prueban, supuestamente la hija es una cómplice. Entonces aquí decimos nosotros que el sistema, lamentablemente, no quiere reconocer que tiene graves fallas. Suma donde deben restar y restan donde deben sumar. Yo tengo una experiencia propia. A mí me sumaron los ingresos del Congreso doblemente. Y es lo mismo que le están haciendo a Cecilia Chacón. Es lo mismo que le están haciendo, o sea, sumar cosas que no deben hacer. A Cecilia Chacón no se le ha encontrado ninguna prueba de enriquecimiento ilícito. Por supuestas, y si fuera por suposiciones, yo creo que medio Perú tendría que estar sentenciado. Por suposiciones no se condena, señores jueces. Los jueces tienen que condenar con certeza. Basta ya de persecución contra los fujimoristas. ¿Por qué los jueces y fiscales no quieren escuchar las pruebas y las evidencias que se presentan? ¿Por qué no se aplica la ley igual? Supuestamente para nosotros aún no existen derechos humanos, no existen la ley como se debe aplicar. Por eso que queremos denunciar ante la opinión pública que aquí se continúa con una persecución política. Y queremos denunciar que si se quiere sacar a Cecilia Chacón de aquí, del Congreso, es porque saben que la bancada fujimorista es fuerte y es sólida. Es porque saben que tenemos votos como para poder decir al gobierno lo que está haciendo mal, pero también para apoyarlo en lo que está haciendo bien. Quieren mermar a la bancada y no lo vamos a permitir. No. Marta Chávez. Sí, gracias. Se ha venido diciendo que debe aplicarse de inmediato la inhabilitación a la congresista Chacón. Y yo quiero simplemente aclarar a ustedes que el reglamento del Congreso, que es ley de la República, en el artículo 25 exige que para que pueda haber alguna inhabilitación a un congresista tiene que haber sentencia firme. Mi caso, ustedes lo recordarán, en mi caso, el año 2005, a inicios del 2005, obtuve la resolución de primera instancia de la Corte Suprema que reconocía mi inocencia, y yo solicité que me reincorporaran y me contestaron que había que esperar la sentencia firme. Pues bien, esperé casi un año para que a finales del año 2005 fuera reincorporada un 14 de diciembre. Esos son los precedentes que hay acá en el Congreso. Por lo tanto, se tendrá que esperar hasta el fallo definitivo y firme de la Corte Suprema, que nosotros confiamos será un fallo que anule, que destroce esa sentencia que ha sido emitida sin ninguna garantía. Yo digo ahora, por eso se llama sala liquidadora. Yo me preguntaba, ¿y por qué le llaman sala liquidadora? Porque ha liquidado los derechos al debido proceso, el derecho a presunción de inocencia, el derecho que tenemos todos, ustedes y nosotros, todo el pueblo del Perú, a que si no se comprueba, comprobar significa con prueba objetiva, no con suposiciones, como bien han señalado nuestros colegas, hay que sentenciar con pruebas, hay que condenar con pruebas. Nada de eso ha sucedido. Y yo les digo, una sentencia que condena a una persona inocente es un riesgo para todos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si a ustedes les pagan 1.000 soles su empleador y de esos 1.000 soles ustedes retiran 300, en la mente extraña de estos jueces ustedes estarían teniendo 1.300 soles. Y si gastan los 300 soles que han sacado del banco,
estarían teniendo 1.600. Y entonces ustedes fácilmente podrían ir presos por enriquecimiento ilícito. Eso es lo que ha sucedido en el caso de Cecilia Chacón y esperamos que la Corte Suprema arregle esto de una vez por todas y que nuestra colega esté aquí hoy mismo y continúe. Los precedentes del Congreso tienen que aplicarse y el reglamento del Congreso de la República, que es ley, en el artículo 25 exige resolución firme de última instancia. Por lo tanto, amigos, queremos que eso sea transmitido respecto del caso de nuestra colega Cecilia Chacón. Muy bien. Gracias, Marta. Juan José Díaz Dios. Bueno, muy buenas tardes, señores periodistas. Como estudiante en su momento de derecho, más yo creo que todos los peruanos que algo saben de derecho, si leen la sentencia pueden llegar a la conclusión de que es una sentencia inconstitucional, ilegal, pero además inmoral. Porque se vienen repitiendo cosas tan absurdas como decir que como al padre después de 8 años no se le probó la culpabilidad, por lo tanto es lo mismo decir que no es inocente. Eso es una barbaridad jurídica. Pero si a eso le sumamos la siguiente barbaridad, en el sentido de que no habiendo condenado a un autor, se condena a la hija como cómplice, y sumado además a la tercera gran irregularidad, en el sentido de que para condenar a una persona por un desbalance patrimonial ni siquiera existe un peritaje contable, esto comprueba, señores periodistas, de que no se trata de un tema jurídico, que por cierto he de llamar la atención como el procurador anticorrupción Arbizú ni siquiera pues presenta un documento en este proceso, sin embargo sale a reclamar que se modifique la sanción, que se aumente la reparación civil que tendría que pagar la señora Cecilia Chacón. Esto evidentemente demuestra que, insisto, esto no es un tema jurídico, es un tema político, es un tema de persecución política, y es por eso que mi bancada, unida como hemos estado siempre, venimos a hacer esta denuncia pública. Damos el respaldo a Cecilia Chacón, denunciamos, reitero, una inconstitucionalidad, una ilegalidad y una inmoralidad que esperamos sea corregida en su momento por la Suprema y que sea corregida seguramente también si es que llega en mano del Tribunal Constitucional, porque se está vulnerando derechos fundamentales, que también, por supuesto, esta bancada tiene derechos humanos, también la familia Chacón tiene derechos humanos, y esperamos, por supuesto, estamos seguros de que tendremos el respaldo de la población que no se deja engañar respecto a esta persecución bastante burda, bastante increíble en realidad, que está realizándose desde el Poder Judicial, lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas. No sé si alguno de ustedes quisiera formular alguna pregunta. La bancada está para responder. Por favor, sí, cómo no. Se ha denunciado una persecución contra el fujimorismo. Sin embargo, la propia doctora Chávez y la doctora Salgado han dicho que han sido absueltas en casos que han seguido, que han tenido en todo caso. Usted dice que en 2006 pensaba que terminaba la persecución refiriéndose al gobierno de Toledo. ¿Ahora de quién viene la persecución, doctora Aguilar? Bueno, está viendo la alianza que se ha producido entre Toledo y el gobierno. Entonces es evidente que pretenden pues por ahí cargar la mano como consecuencia de que no superan la derrota electoral contundente que tuvo Perú Posible. Muchas gracias, señores congresistas. Mario, entonces fueron declaraciones de la bancada fujimorista quien ha salido a respaldar
todo momento a la congresista Cecilia Chacón. Ellos han señalado de que continúa siendo una persecución política a los fujimoristas la sentencia suspendida que se le ha efectuado a Cecilia Chacón por presuntamente ser cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. Con más información regresamos contigo, Mario. Adelante. Bien, muchas gracias, Katia, por esa información. Se ha pronunciado entonces la bancada fujimorista sobre el caso Chacón, sobre la sentencia con la cual están inconformes. Ellos han dicho que esta sentencia es inconstitucional, ilegal e inmoral, además que es un tema lejos de ser jurídico, es un tema de persecución política, y al final, como hemos escuchado en la respuesta al periodista, es una persecución de una alianza entre Toledo, dice, y el gobierno. Vamos a hacer una pausa.